tema del agua parece interminable, ¿verdad? Inagotable. Como inagotable parece ser el recurso mismo porque se agota y luego no hay. Había una frase bien curiosa ahí, ¿verdad? Que el agua la manda Dios, pero la distribución es cara y costosa, no sé. Pero bueno, ante las constantes denuncias por falta de agua en diferentes comunidades a nivel nacional, el gobernador de San Salvador manifestó que con la ubicación de 30 tanques de agua de 16 metros cúbicos en la zona metropolitana, se ha abastecido en las últimas horas a las comunidades más afectadas. O sea que, por ejemplo, se han instalado tanques, ¿verdad?, para que ellos, muy cercanos a la comunidad, para que ellos puedan abastecerse mientras resolvemos el problema de la escasez de agua, del suministro, de la distribución de agua. Prácticamente se les va a estar suministrando agua casi cada dos días o tres días. Y miembros de las asociaciones de consumidores se concentraron frente a la Universidad de El Salvador para pedir al gobierno soluciones a corto plazo frente a la crisis hídrica, así como una política pública de agua potable y saneamiento. Nosotros queremos las asociaciones organizadas más otras instituciones que este tema tenga unos resultados positivos hacia la población, ¿verdad? ¿Cómo cree que se va a solucionar con pipas el problema de agua? Ese es un ejemplo. Necesitamos otras medidas más fuertes. Y el presidente de la empresa privada reaccionó a la declaratoria de emergencia por parte del gobierno debido a la escasez de agua potable en la zona metropolitana de San Salvador. Jorge Dabub atribuyó el problema a la falta de operatividad de las autoridades de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados e instó al gobierno a analizar los cargos. También criticó que solo se recurra a más desembolsos para resolver los problemas de diferente índole. En el país cae 1.78 metros, casi 1.8 metros de agua en total, y que de eso solo el 9% se recoge. Quiere decir que el problema de El Salvador no es de falta de recursos. Tenemos 1.8 metros de agua todos los años que no estamos aprovechando. Nuestro problema es cómo se administra. Yo creo que a lo que no nos podemos acostumbrar es a seguir teniendo incompetencia en las entidades del gobierno, porque eso nos va a costar demasiado caro. Debemos exigir que las cosas se hagan correctamente.